Ya tuvimos la oportunidad de estar con usted en el Palacio de la Moncloa, intercambiando bueno, cómo creíamos que se podía desarrollar el foro, y después de dos jornadas estamos en condiciones de asegurar que está siendo un éxito, no solo porque hemos logrado reunir a una gran diversidad de profesionales de todo el mundo, incluso hemos logrado generar una audiencia de más de 13 millones de personas en las redes sociales, sino sobre todo porque los conocimientos que estamos compartiendo son muy importantes para nosotros para construir la profesión. Quiero decirle que su presencia aquí para nosotros tiene tres mensajes implícitos. El primero, que la comunicación importa, que le importa la función y que cree que es una función y una industria importante para el desarrollo del país, que es una función estratégica, que es uno de los mensajes que nosotros lanzamos. El segundo mensaje es que el gobierno desde el primer momento creyó en este foro, nos apoderó, nos hizo creer en que teníamos la ilusión y la capacidad de celebrarlo, y hoy estamos celebrando el éxito de un sueño que hemos podido llevar a cabo, y creemos que eso humildemente estamos contribuyendo también a la imagen de España, a la creación de marca España. Y el tercer mensaje, que también se deriva de su presencia y del apoyo manifestado, tiene que ver con el legado que va a quedar del Congreso, que estamos intentando crear desde Madrid, el momento Madrid, el momento iniciático acerca de la relación entre comunicación y liderazgo. Una relación que tiene dos sentidos. Primero, es imposible entender el liderazgo sin un buen entendimiento de la comunicación, y la segunda, que es, creo que va a ser imposible en el futuro entender el desarrollo de las sociedades sin que los comunicadores ejerzamos la responsabilidad y el liderazgo que los procesos de comunicación y el desarrollo de las tecnologías nos están otorgando. Por todo ello, señor presidente, de nuevo, en nombre de todos, en nombre de la Global Alliance, en nombre de DIRCOM, en nombre de todos los delegados en general de la industria de la comunicación, muchas gracias y, por supuesto, estamos deseando escucharle.